Vale, bienvenidos, estamos aquí en Master of Socotra. Socotra es este mapa y estamos viendo la final, que es al mejor de 9, entre Viper azul y Era rojo. Vale, es un mapa muy... Muy pequeñito. Entonces, la acción está asegurada. Vamos a ver... bueno, intentan robar, esto es muy importante, intentar robar... El jabalí o elefante. Y fíjate, y Viper está lameándole, le está cerrando. Ostras, cada uno ha hecho una jugada diferente para fastidiar al otro. Muy interesante. No sé cuál de las dos jugadas es mejor. Hombre, robar el elefante es mucha comida. Y bueno, robar las vallas también. Lo que pasa es que, claro, la ventaja de robar el elefante es que te lo llevas tú. Y con las vallas solo se lo niegas al enemigo. Bueno, Viper es mayas y Era es tártaros, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal va esto. Voy a subir un poquito el volumen. Bueno, mayas aquí son muy buenos. Y tártaros los mejoraron hace tiempo. Bueno, y los tártaros tienen la ventaja de que si juegan en elevación hacen mucho más daño y reciben mucho menos. O sea que puede ser bastante interesante para ellos. Ya os adelanto que esta partida va a ser una partida loca. Mira. De Viper bloqueándole todos los recursos. Y es que, bueno, en este mapa hay poquísimos recursos. ¡Ostras! Y aquí le ha bloqueado la piedra. ¿Esto lo tenía entrenado? ¿Es piedra o es oro lo que hay aquí? Yo diría que es piedra, ¿no? Pero bueno. por cierto, se me había olvidado. Tengo aquí la... Vamos a bajarlo. La poderosa herramienta de los colorines. La poderosa herramienta de los colorines. Vale, pues bueno, de momento vamos a ver. Viper jugando muy agresivo. Se ha lanzado, fijaos, va a recoger el alimento este y va a volver a su centro urbano. Y aquí se ha encerrado. Y le va a cazar el elefante. Si se lo cazara, se lo va a cazar fuera o... Oh. Casi le sale. ¿Cuántos lameos? Estamos viendo un montón de lameos. Claro, lógicamente, si el elefante lo hubiera cazado, lo hubiera matado aquí... Venga, vamos a poner herramientas. Si lo hubiese matado aquí, ¿vale? Pues, lógicamente... Mira, fijaos la distancia que hay respecto al centro urbano. Es bastante distancia. O creaba un molino ahí, o nada, o se lo fastidiaba. Y bueno, le está bloqueando todos los recursos... Esto la verdad es que es súper guarro, pero a la vez es efectivo. Vamos a ver, fijaos. Este recurso ya no puedes recogerlo. Bueno, este sí, pero este no. Le quedaría... Mira. Intenta quitar este. Y vamos a ver, le queda este y este. O sea, le queda poquito. Es verdad que, claro... Ah, no, pensaba que a lo mejor Viper con todo este... Con todas estas cosas, pues se había quedado un poco atrás económicamente. Pero ni siquiera eso. 15-15. Uf, perdóname el hipo, ¿eh? No se me quita. Y bueno, vamos a ver. De momento no pasa ninguno de los dos. Pero vamos a ver. Fijaos. De Viper sí que ha tenido... Claro, todo esto no sale gratis. Todo este micreo para... fastidiar al rival. Fijaos cómo se aprovecha aquí ahora. Pues no la salió gratis. La salió, ha tenido 40 segundos de tiempo del centro urbano sin hacer nada frente a 4 segundos de Era. Pero bueno, me parece muy interesante la postura tan agresiva. Creo que ya no queda ninguna... Ah, sí, aquí queda. O sea, al final la ha negado. Qué locura. La ha negado esto. Y lo único que queda es... Bueno, un oro. Y es que le va a quitar el otro oro, ¿eh? Ojo que le quita el otro oro. Esto sí que sería grave ya, porque quedarse sin oro ahora que van a pasar a feudal va a ser... Pues puede ser muy grave, perdonadme. Entonces va a ser interesante. Y Viper, mientras tanto, pues su economía va bien. Va bien. Quizás están igualados, ¿vale? Era un poquito por delante. Era clica ya a segunda edad. Diría que ligera, pero muy ligeramente... Era tiene mejor economía, pero es que tiene la base totalmente fastidiada, creo. Es que tiene la base totalmente fastidiada. No puedes recoger aquí. El único sitio que puedes recoger es ahí un poquito de oro. Y si Viper le niega ese oro de alguna forma, con una torre, con algo,
lo puede pasar muy mal, vale. Lleva cierta ventaja, medio minuto de ventaja en subir a la segunda edad. Pone casi todos los aldeanos a madera, lógicamente. Y bueno, va a tener que salir, diría yo. ¡Ojo! ¡Ojo que aquí Viper puede perder su aldeano expedicionario! Y vamos a ver si se escapa o no. Sí, yo creo que se va a escapar. ¡Ah! Viene con el scout. Pues le va a salir caro. Viper va a empezar perdiendo un aldeano. Pero bueno, no ha merecido la pena. O sea, para bloquear esto por un aldeano está muy bien. Solo le queda un oro. Entonces vamos a ver. Bueno, pues a ver si... Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que cae. Está intentando llevarse el scout por delante. No lo va a conseguir, pero lo ha dejado muy, muy, muy herido. Y ahora vamos a ver el cierre de Viper. Vamos a ver. Aquí. Va a hacer este cierre. Bueno. Y bueno, y esto lo contamos como cerrado. Mira, no es mal cierre. El problema es que, bueno, nuestro amigo... Me tengo que hacer a los colores, ¿vale? Bueno, pues aquí ya sí que va a tener una vía de ataque. Es que el tártaro se quede con la posición alta es muy, 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 muy peligroso para The Viper, porque va a estar totalmente bloqueado. No va a poder pasar. O sea, es que esto realmente, fijaos, o sea, esto tiene, va a ganar un control sobre la zona donde va a poder hacer presión de muchas formas. Vale, todo desde aquí. Nada más que saque varios arqueros va a tener muchísima presión. No lo veo bien, ¿eh? No lo veo bien para Viper. Sí que es cierto que ha bloqueado los recursos del rival, que eso siempre viene muy bien. Vale, y no es fácil quitarse estas empalizadas del medio, a pesar de que ahora tienen menos vida. No es fácil, sin asedio, sin unidades, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bueno, primeros arqueritos, quizás demasiado pocos, pero bueno, por testear el ambiente no pierde nada. Y The Viper, mientras tanto, bueno, sacando guerrilleros. A ver si pone por algún lado la producción. No, han parado la producción. Puede ser. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se defiende cada uno. Fijaos, tiempo de centro urbano ausente, ¿no? No sé cómo llamarlo mejor. Igualado, tiempo de economía ausente, igualada. Está muy, 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 muy pareja. Y vamos a ver ahora. Lógicamente, Viper va a sacar guerrilleros. Va a tener la ventaja del tipo de unidades. Pero es que... Claro, la posición la tiene Era. Pero claro, tampoco si Viper tiene estas unidades, Era no va a poder hacer nada. O sea, contra los guerrilleros, teniendo arqueros, no puede hacer nada. Y encima contra los águilas. O sea, estas dos unidades hacen contra al guerrillero. Entonces, vamos a ver. Tiene que tirar por una alternativa. Hombre de armas podría ser. No me convence del todo. Establo sí que me convence más. Vale, establo, scout. Viper se va a hacer con esta posición. Lo que pasa es que no puede tirarlo. Pero ojo, que le va a poner, si no me equivoco, una torre. Efectivamente, una torre para ganar la posición. Muy buena, Viper. Muy, muy buena, retomando esta posición tan apreciada. Y ahora se van a cambiar los papeles y va a ser el que va a poder meter presión. Vale, envía aquí varios... Bueno, no sé si va a conseguir. Vale, muy importante, claro, lógicamente se hace doble torre para proteger una torre de otra. No. Cancela la otra y pone esta aquí. Y mientras tanto, torre defensiva por parte de Era. Creo que un poquito debajo, no se ve muy bien, pero creo que un poquito por debajo. Y vamos a ver, los guerrilleros haciendo daño. Es que es importantísimo que el tártaro no tenga la ventaja del terreno. La ventaja del terreno para la civilización tártaro, o sea, si ya es buena por sí, para los tártaros es especialmente más buena por su bonus. Y vamos a ver, vale, mete los aldeanos, consigue defenderse. Llama la atención que no tiene piqueros, no ha hecho piqueros, simplemente águilas y guerrilleros. Porque bueno, las águilas más o menos también hacen contra los scouts. No tanto como los guerrilleros, por supuesto, pero algo hacen. Bueno, aquí justo debajo de la torre, intentando destruirla. Y ojo que vienen aquí también los aldeanos de Era a destruir la otra torre. Qué curiosa esta situación. Uf, muchísimos arqueros que tenía
¿De dónde han sacado? ¿De dónde han salido? No los he visto. Ah, los tenía guardados en la arquería, los había ido creando. Y claro, esto le puede pasar. Uf, va a perder la posición totalmente Viper. Y va a perder unidades. Va a perder bastantes aldeanos, quizás. Peleas de aldeanos, guerra de aldeanos. Pero bueno, la torre está aquí apoyando a Hera. Los arqueros están apoyando a Hera. Un par de guerrilleros apoyando a Viper. Fijaos, la población de aldeanos muy, muy igualada: 31 frente a 34. Militarmente. Bueno, también igualado, tiene una ventaja ligera. Era bueno, es que ya han perdido todo el ejército. Fijaos aquí, han perdido todo, todo, todo el ejército. Ya no les queda nada. Dos arqueros A de Viper, dos scouts y un arquero Aera. Bueno, vamos a ver. Fijaos que de Viper sí que ha investigado Fletching y la otra, ¿no? La armadura de los arqueros. Y era solo investigado la armadura. Perdón, el Fletching. Pero se ha investigado la doble hacha, que Viper no lo ha hecho. Y ojo, es importante porque tiene, bueno, bastante población aquí en madera. Y más que tendrá, ¿no? Ojo que se va a por... Claro, a por mina de piedra, porque ha gastado piedra. Y ya para más torres necesita piedra. O sobre todo, si pasa de edad. Aunque no parece que vaya a pasar pronto, fijaos los recursos. Bueno, te hace falta más piedra para crear centros urbanos. Vale, vamos a ver. Mi economía es muy, muy, muy igualada por parte de ambas. De ambos. Era... El problema que tiene era el que hemos comentado antes, que de Viper le ha anulado todos los recursos y solo puede recoger de aquí, ¿vale? Entonces, perdón, vamos a ver cómo lo hace. Viper aquí haciendo una pequeña exploración con dos arqueros. Esto, cualquiera de vosotros o mía, mandamos dos arqueros y no hacen nada. En este caso no van a hacer nada, pero con de Viper la posibilidad de que se bajasen algún aldeano o algo. Sería elevada. Bueno, de momento las bases era vendiendo porque quiere pasar ya a tercera edad. Viper muy lejos de tercera, tiene demasiado oro, le falta comida y vamos a ver. Y es que no está creando, ninguno está creando unidades militares, ninguno está creando, por lo menos en el Capture Age no nos lo dice, y yo creo que es, si lo hacen, si empiezan a crear, debería aparecer. Y era pasando a tercera edad. Lo veo mucho más fuerte ahora la posición. Sí que es verdad que va a tener que limpiar por lo menos el segundo oro. Pero bueno, vamos a ver. En el intercambio de vallas y elefantes creo que salió ganando. Era por diferencia. Vale, vamos a ver. Aquí arqueros contra arqueros. Y vamos a ver cómo se soluciona. Está en una posición muy sensible Viper aquí, ¿vale? O sea, esta posición, como pierda por aquí la zona, es que le matan esos aldeanos. Le matan esos aldeanos. Así que lo está protegiendo, bueno, con estas unidades. Pero muy, 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 muy sensible la posición. Está a puntito de llegar. Bueno, va por la mitad. Va a mejorar más aún los arqueros y de Viper. Bueno, sacando el doble hacha muy tarde. Quizás se ha olvidado, no lo sé. O quizás está borrando para pasar a castillos y en cuanto pasar a castillos, clicar. Eso me parece más lógico. Aún así, está en una posición aquí muy comprometida. Está cerrándose ese scout. Podría haber ido a por una muerte. Pero bueno. No ha querido gastarlo. Y vamos a ver. Cinco arqueritos están aquí haciendo daño en el medio del mapa. Viper tiene sus escasas tropas por ahí y las ha perdido. A ver, a favor de Viper es que está prácticamente cerrado, o va a estar cerrado enseguida. Y el mapa de Hera, pues digamos que es todo lo contrario, ¿vale? El mapa de Hera es que está totalmente abierto y no tiene apenas recursos. Fijaos, ya está aquí la máxima, o prácticamente la máxima capacidad de aldeanos que tiene esa mina. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo que vemos aquí, que es interesante! Que nada más y nada menos un taller de maquinaria de asedio. ¡Ojo, Viper! ¡Sin unidades militares! ¡Ni una! Y Hera ha subido y ha mejorado a ballestero. O sea, está jugando Viper, esto jugársela mucho, encima en economía. Van muy parejos. Acabo de subir Viper. Vamos a ver cómo se la juega con Castillaco. Se la juega con un castillo defensivo, protegiendo oro. Y bueno, ¿con qué civilización era? Mayas, arqueros. Puede sacar arqueros pluma.
Y ojo, vamos a ver esto, que le puede costar a algún aldeano. Aquí hay uno que le va a costar casi seguro, o se libra, quién sabe. Quién sabe si se libra. Y se tiene que mover él allá, porque si no, va a ser él el que muera en cuanto suba al castillo. Fijaos, muy bien timeado era. Justo cuando vas a subir el castillo, ya está fuera. Vale, muy interesante. Vemos aquí jinete por parte de Hera y le hace un agujero, que esto es un daño tremendo a la economía, porque Viper ahora tiene que... pierde base. O sea, antes tenía toda esta base, eso ya no. Ahora va a tener esta base con suerte si no le entra. Y no es fácil, no es fácil porque pierde dos oros con esa jugada. Pierde dos oros y solo le va a quedar un oro. O sea que... no es fácil para Viper eso, no es nada fácil. Y veremos qué hace. De alguna forma tiene que contrarrestar. Y no nos avisa, ¿por qué no avisa aquí? Maldita sea, no avisa en el Capture Age de que están creando unidades. Bueno, si clicas el edificio sí, pero no te avisa la interfaz. Entonces bueno, catapultazo, fijaos que es que incluso, bueno, me imagino que sí. A ver, que sí lo tiraría, pero hace menos daño. Vale, pues vemos que The Viper se va a defender con una catapulta y su estrategia va a ser nada más y nada menos que sacar arqueros mayas, arqueros pluma, perdón, a Tutiplén. Esa va a ser su su estrategia. Y aquí el que me cree un buen catapultazo, mira qué buen, qué bien divide ahí las tropas, era Viper, por cierto, que había reparado, muy importante, ¿no?, a alto nivel, reparar los sonagros, en cuanto que se puedan, los mangonel, mejor dicho. Y bueno, lucha de micreo. Ahora es cuando, con tanta micro, vamos a ver, fijaos, sigue igualadísimo el tiempo de centro urbano parado y economía parada, pero muy, muy, muy igualado. Pero ahora es donde vamos a ver que aumenta exponencialmente, porque claro, ya no puedes estar micreando a cada aldeano, ya tienes que estar micreando sobre todo el ejército, que es donde está tu verdadera inversión. Bueno, muchos mangonel vemos por aquí y ballesteros por parte del tártaro, pero es que la ventaja es que, de nuevo lo vuelvo a decir, tiene toda esta posición que le da mucho poder, porque con esta posición controla a todos. Es que controla, menos, lógicamente, aquí controla The Viper por el castillo, pero salvo eso, todo lo demás es de Hera. Entonces, estratégicamente, Hera tiene una mejor posición, en economía van muy igual a dos, y esto también es muy importante. Era con carretilla, Viper no, eso va a contar mucho. Bueno, y ha dado un rodeo y vamos a ver, se intenta colar Viper. Esto es una gran desventaja que tiene Era, que tiene la base abierta, entonces claro, en cualquier momento de Viper te puede entrar, cosa que al revés no ocurre. Viper tiene su base bastante cerrada. Y bueno, los ballesteros persiguiendo a los arqueros maya, que son muy muy rápidos estos arqueros pluma. Vemos aquí, bueno, más catapultazos. Yo cuando veo las catapultas juntas, no me gusta porque luego viene una catapulta enemiga y fuera broma, te puede tirar dos catapultas muy fácil. Ya las vas separando un poquito más, las vas reparando con aldeanos. Fijaos que siempre tiene aldeanos cerca de esas catapultas. Y vamos a ver, tiene el doble de catapultas Viper, si quiere, a ver. Consigue tirar una, tira otra Era, sobrevive la catapulta de Viper, pero por poco tiempo, pero con el águila consigue destruirla. No sé si ya estaría algo tocada. Y vamos a ver, porque ahora, aunque tienen más tropas, bastantes más, o 18 frente a 11, tiene más tropas Era, perdón que no me sale el nombre, tiene onagros, o más onagros de Viper, y esto le puede hacer, puede permitir ganar la posición. Vamos a ver si es cierto. Por cierto, maldita sea, mi cámara está en una mala posición, voy a arreglarlo. Mientras que vemos ahí como Viper, pues a ver si consigo arreglar. Bueno, vemos ahí el enfrentamiento, que me he dado cuenta demasiado tarde que la cámara estaba... Los que estéis en YouTube diréis, ¿qué cámara? Pero en Twitch sí suelo poner la cámara. En YouTube lo grabo con otro programa, la cámara no sale. Pues no puedo moverla y nos estamos perdiendo cómo Viper se ha hecho con el control del
Mapa. Bueno, para el siguiente turno la cambio, no os preocupéis. Venga, vamos a ver. Uf, muy agresivo. A ver, acertar un catapulta. Al menos eso no lo hemos perdido. Vaya catapultazo ha acertado. Han caído como 4 o 5. Y muy buena de Viper. Va a recuperar esta posición. Le tiró el... Que no lo he mencionado, pero le tiró el taller de máquina de asedio. Viper era. Ha tenido que construir uno aquí, más bien trasero era. Y ahora, fijaos que va hasta el centro urbano. Qué locura. Era, tenía algún jinete por ahí. Debería aprovecharlos. Ya no lo tiene, pero bueno. Si crea jinetes puede tirar las catapultas bastante fácil, porque con arqueros no las va a tirar. No, lo único que puede hacer es combatir fuego con fuego y sacar más mangonels para tirar esos mangonels. Vale. Muy interesante. Viper le ha conseguido dar la vuelta. No las tenía todas consigo. Y vamos a ver aquí. Mira. Qué comida, cómo mi crea era. Saca las unidades, ataca. Intenta volver a meterlas. La vida de este centro urbano. ¡Ojo! ¡Ojo! Está pasando a Imperial. Es muy importante, claro, que no pierda este centro urbano. Porque perdería el pase. Muy interesante el pase Imperial, pero yo creo que no le va a servir de mucho. Fijaos. 4 mangones, 20 plumas frente a 10 ballesteros, un mangonel. De Viper tiene toda la tecnología militar y mientras más tiempo la tenga, la tecnología no, los números. Vale, la tecnología la va a tener. Era, pero bueno, Viper se está consiguiendo. Está transformando esto, que antes era territorio rojo, pues en una gran marea azul. Y a partir de ahora va a meter presión. Iba a meter presión. Y nada, sí, Rinde era. Lo tenía muy complicado. De Viper. Era. Claro, era, se la había jugado. Tenía la base abierta. Tenía que meter presión aquí. Aquí sí o sí. Tenía que conseguir colarse alguna baja. Lo intentó. O si no, mantenerse controlando. Controlando esta zona, que al final era la zona clave, ¿no? Digámoslo así, toda... Uf, maldita sea, a ver si me sale la pinturilla, vamos a ponerlo. Bueno, el control de la colina al final era clave, y en el momento en el que perdió era ese control de la colina, se fue todo al garete. Perfecto, pues vamos a por la siguiente.